Hola, hola, mi linda gente del mundo de la costura, bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy te voy a mostrar cómo realizar arandelas en forma de caracol. Una manera muy fácil, muy práctica para ahorrarnos la tela, o bueno, en este caso sería para nosotros poder realizar arandelas tanto en escote como en mangas, bueno, en fin. Vamos a empezar primeramente por lo que es una línea. Para las personas más prácticas, bueno, ya tiene su forma de realizarla, pero yo te voy a mostrar una manera muy fácil para que así tengas esa idea de cómo realizar primeramente lo que es la medida. Vas a realizar una línea vertical. En la primera línea vertical que tú vas a realizar, vas a colocar la escuadra y vas a realizar la siguiente línea, aquí. Esta. El tamaño de las líneas, en fin, bueno, pueden ser, no tienen que tener una medida exacta, pero lo importante es que realices esta línea. Una primero vertical y luego la otra horizontal. Esto es lo que va a definir desde el inicio de nuestra... En este caso de nuestras arandelas. Una vez que ya tienes estas líneas, tanto la vertical como la horizontal, vas a ubicar el círculo del tamaño que en sí vas a desear. Yo voy a colocar un círculo, como logras ver, de 2.5, o sea, de 2.5 circular. Y yo lo ubico de esta manera, así. Una vez que yo ubico este círculo, que de pronto lo puedas realizar con la medida, y si no lo realizas con la medida, pues en este caso lo puedes realizar con algo circular, alguna moneda, pues de lo que tengas. Una vez que ya tenemos esta parte, lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a tomar la medida del tamaño de la arandela que tú vas a desear. El tamaño del arandel. Vas a empezar por este lado, aquí. Una vez que empieces desde aquí, vas a tomar el tamaño de la arandela. Yo en este caso voy a realizar una arandela de 8 centímetros, aquí. Pero recuerda que una vez que tú realices toda esta arandela, tienes que tomar en cuenta el tamaño que te va a quedar. De los 8 que vas a realizar, te van a quedar de 6, porque uno de costura más uno que le vas a dar para lo que es el dobladillo o lo que tú desees. En este caso me va a quedar de 6 el arandel que yo voy a formar con el caracol, pero si tú quieres realizarlo uno de 10, tú vas a dejar 12 centímetros, porque ya tienes que tomar en cuenta tanto la costura como la parte del dobladillo, ¿no? Ahora, aquí yo voy a realizar de 8 centímetros. 8 centímetros, y estos 8 centímetros tú lo vas a ubicar aquí y luego lo vas a venir a ubicar acá. 8 centímetros, luego ubica los 8 acá, y así vas a empezar a realizar lo que es el inicio de la arandela. ¿Cómo lo vas a empezar a realizar? De esta manera. Vas a empezar por este lado, el inicio por este lado. Y luego lo vas a llevar de esta forma. Lo vas a llevar de esta forma, así. El tamaño que tú vas a desear lo puedes hacer de esta forma. Y una vez que ya tengas el inicio de la arandela, que prácticamente es este, vas a seguir tomando todas las medidas. 8 centímetros y luego continúas con 8 centímetros. Y así. Vas a realizar todos los 8 centímetros aquí para que te quede bien, pero bien formado. 8 centímetros y todo esto vas a realizar en forma de caracol. La medida que vas a tomar ahorita, aquí, en esta forma donde tú ya tomaste desde aquí, va a ser de este lado y vas a seguir tomando los 8 centímetros aquí. Entonces, continúas por este lado. Y continúas midiendo los 8 centímetros para que así te vaya quedando bien, pero bien formada.
y continúas midiendo los 8 centímetros en todos lados. Recuerda que la medida que vas a realizar aquí va a ser al tamaño que tú desees. 8 centímetros, 8 centímetros y así sucesivamente vas a ir dándole todas las medidas que tú desees. De esta forma, unes todas las medidas necesarias. Y así vas a ir uniendo todos los 8 centímetros. Hasta donde deseas llegar. Una vez que deseas llegar hasta este lado, porque vas a medir el tamaño que tú desees de la arandela, vas a recortar y lo vas a unir de esta manera. Esta es una forma de realizar lo que es una arandela en forma de caracol. Ahora te voy a mostrar otra manera que también es muy, pero muy práctica. Es la misma, simplemente que este inicio ya no te va a empezar de esta manera, te va a empezar de otra. Vamos a realizar las mismas líneas aquí para que veas que las dos formas son muy, pero muy útiles. Realizas la línea horizontal de la misma manera y una vez que ya tienes la línea realizada, vas a proceder a ubicar el círculo. Una vez que ubicas el círculo, tanto en la vertical como en la horizontal, vas a ubicar aquí, en esta parte, 2 centímetros. Aquí vas a ubicar 2 centímetros. Desde este lado, en el lado de acá vas a ubicar 3. Y en el lado de acá vas a ubicar 4. En este lado de acá vas a ubicar 5. Y el inicio va a ser diferente. 2, 3 centímetros, 4 centímetros y 5 centímetros. Vas a ir desde el inicio de 2. Entonces, una vez que empiezas, vas a unir estos dos aquí. Y luego estos dos lo vas a llevar hasta este lado, aquí. Y luego de ese lado vas a llevar el de acá, acá. Y así vas a ir llevando, en este caso, los 5 acá. Y si lo vas a realizar de 5, vas a ir tomando la medida de 5. Desde aquí, toma 5, toma 5. Y vas a ir marcando 5 en todo el, prácticamente lo que es el círculo. Vas a seguir marcando todos los 5 y de ahí vas a continuar uniendo todas las líneas. Le das un círculo en todas las líneas y dependes lo que vayas a realizar. Mira, muy fácil y muy sencillo. Recuerda que aquí inicias con 2 y luego bajas a 3. Luego subes a la medida de 4 y luego continúas de 5. Aquí es donde vas a ubicar las medidas que tú vas a realizar. Si tú vas a realizar un arandel de más medidas, ejemplo, que sean de 10, tú vas a mover aquí otro centímetro. En este caso vas a iniciar con 5 centímetros. Luego vas a ir a 6, luego a 7 y luego ubicas 10 en todo el círculo. Las dos formas, tanto esta como la de acá, que aquí vas a marcar 8 centímetros en todo el círculo y acá vas a marcar de 2, 3, 4 y 5 todo el círculo, te sirven de mucho. Espero que este tutorial te sirva de mucho para realizar todo lo que es el corte de las arandelas. Yo te lo acabo de mostrar en un patrón, pues aquí es fácil de hacerlo. Lo puedes recortar. Vamos a recortarlo para que no exista ninguna confusión en el momento en que tú vas, en el momento en que tú vas a cortar. Mira, vas a empezar a cortarlo por aquí, lo cortas y en el momento en que tú desees la medida del prácticamente de lo que es el arandel, tú lo vas a tomar de esta forma.
vas a empezar a realizar la medida desde aquí, porque desde aquí es que va a empezar tu barandel. Entonces yo te voy a cortar para que sepas dónde tienes que recortar, y luego cortas por este lado, vas cortando por aquí. Cortas todo por este lado. Es preferible que esto ya lo realices directamente a la tela. Esto es más práctico. Lo tienes que realizar directamente en la tela para que así no tengas ningún inconveniente a la hora de cortarlo. Ya te queda listo para poderlo ubicar en cualquier vestido o, bueno, en cualquier lado donde tú lo quieras ubicar. Vas a cortar de esta forma, así. Vas a ubicar todo este arandel de esta forma. Y así es como te debe de quedar. Mira, así nos queda el arandel. Obviamente en la tela te va a dar esa forma bonita para realizar o para ubicarlo en cualquier lado que tú desees ubicarlo. Así es como debes de cortarlo, y es una forma muy, pero muy práctica. Recuerda que de las dos formas te va a quedar igual. Acá tenemos otro, el otro que hemos realizado, donde tú lo vas a recortar de la misma manera. Y es así como te va a quedar. Vamos a recortarlo para que así vamos a recortarlo por aquí. Vamos a recortarlo de donde iniciamos. Y bueno, tú marcas todos los centímetros que deseas marcar. Y así ya te va a quedar un arandel muy bien trabajado. Lo cortas y tomas las medidas. Y es muy, pero muy bonito para ubicarlo en faldas, de pronto en blusa. Y esta forma de ubicar lo que es arandel te va a quedar muy bien. Y aparte de eso, te va a hacer ahorrar mucha, pero mucha tela. Mira, este es para cuando quieres, bueno, en fin, este es para cuando quieres que te quede más fina esta parte y vas realizando un poco más ancho en la parte de acá. Esto nos sirve para cuando a veces realizamos faldas, en donde empiezas de una manera muy delgada y luego vas aumentando lo que es el ancho. En cambio, esta parte que yo te mostré aquí es donde la arandela tiene el mismo tamaño en todo el inicial. O sea, empiezas con 8 y terminas en 8. En cambio acá, tú empiezas con 2 y terminas en 5. Estas son las dos formas muy, pero muy prácticas para que tú sepas trabajar las arandelas en forma de caracol. Nos vemos en la próxima. Espero que este video te haya gustado mucho, mucho. Me regales un like y también te suscribas. Chao, chao.